Bueno, bienvenido a Fuego Amigo, Juan Cabandier, ministro. Empiezo preguntándole por el tema de la bajante del río Paraná. Si considera que se tardó en declarar la emergencia hídrica, conociendo que quizás algunas organizaciones ambientalistas venían detectando que esto venía hace tiempo ya. Sí, no, las decisiones están basadas y sustentadas sobre la información que nos arrojan las distintas agencias estatales, tanto en los pronósticos, las proyecciones. Entonces, la verdad que veníamos teniendo reuniones interministeriales con distintos organismos descentralizados, ministerios, analizando la situación, y en determinado momento, que fue hace aproximadamente 15 días, se toma la decisión de declarar la emergencia producto de lo que veníamos asistiendo. Declararla hace 15 días no implica o no implicó que no estuviésemos viendo el tema antes. Hace bastante tiempo que estamos siguiendo el tema y estamos tomando y haciendo, generando acciones para, bueno, mitigar los daños que causan la bajante del Paraná, como por ejemplo el peligro de la toma de agua para las ciudades que se abastecen justamente el río. Entonces se implementan bombas para tener un bombeo y tener suficiente caudal, prevenir también a la población para que hagan un uso responsable del agua doméstica, y al mismo tiempo también eso acarrea problemas con distintas actividades productivas, como por ejemplo la pesca, no solamente la pesca deportiva, sino también la pesca para el consumo. Ahora, ¿ustedes entienden que esto que está pasando en el río es producto del maltrato al medio ambiente? ¿Lo entienden de esa manera? No hay dudas que los eventos climáticos pronunciados que asistimos, no solamente en el río Paraná, pero hablando específicamente de la bajante del río Paraná, que es tiene niveles históricos, ¿no? No se ven desde el año 44 y quizás pueden ser incluso peores que a los que se asistieron en aquel año, es consecuencia del cambio climático. Es decir, no tienen dudas de eso. No hay dudas de eso, porque tiene que ver con la deforestación en la región del Amazonas, que eso produce falta de precipitaciones, de humedad, que es lo que alimenta obviamente el caudal de esta cuenca. No solamente podemos decir que es el Amazonas, que sí, evidentemente es la región más afectada y que más incide en la bajante histórica del Paraná. También nosotros tenemos una gran deforestación, una tasa de deforestación que, si bien se redujo a partir de una ley de bosques que se sancionó hace 11 años aproximadamente, aún tenemos como desafío bajar esa tasa de deforestación, porque la deforestación lo que produce es pérdida de biodiversidad, pérdida de humedad. Concretamente, perdón, para entender la parte del Paraná, sí. ¿Qué significa declarar la emergencia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué plan de contingencia tienen desde el gobierno para solucionar esto? El plan de contingencia está relacionado al agua de uso doméstico, está relacionado obviamente a la actividad productiva, porque por ahí sale gran porcentaje de la producción agropecuaria, agrícola específicamente. Se contempla obviamente también lo que hace a la generación de energía. Recordemos que tanto Atucha 1, Atucha 2 tiene alimentación, no tiene alimentación, sino tiene refrigeración a partir del agua del Paraná. En cuanto a hidroeléctricas también, por tanto hay una generación de energía que también es para atender, y transporte de productivo que se hace vía el río Paraná, que se tendrá que utilizar otros mecanismos terrestres, obviamente, para abastecer y poder seguir teniendo salida por otros puertos de esa producción agrícola que se hace a través de la hidrovía. Principalmente tiene que ver con eso, y todo lo que aquello que esté relacionado y aparezca, obviamente tenemos distintos organismos del Estado que estamos analizando permanentemente la situación y tomando acciones y reuniéndonos también para tener una mesa arena y analizar y planificar lo que puede extenderse hasta el mes de marzo. ¿Sí? Bien. Como decía el informe, quizás dure hasta el año que viene. Bueno, la falta de precipitaciones, ojalá que no sea así, pero hay algunos indicadores que nos estarían alertando al respecto de que se podía prolongar
la escasez de precipitaciones, de lluvias. ¿Sí? Hay otro tema que pone el acento los ambientalistas. Sí. No se escucha hablar mucho de esto, que tiene que ver con la exploración petrolera offshore, sí, ¿no? Que afecta a la fauna marina, entre tantas otras cosas. Sí. ¿Cuál es la postura del Ministerio en este tema? Sí. Y si la van a autorizar, sí, me sumo a lo que dice Schurman, si van a autorizar la explotación petrolera, sí, offshore en el mar argentino. Sí. A ver, el gobierno saliente de la gestión... Yo, se rió, puso cara de... Esto es complicado. Sí. Queremos saber si lo van a autorizar, a ver, o no. Los temas ambientales en el contexto en que vivimos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, son complejos, ¿no? Abordar la transición ecológica hacia un punto de sostenibilidad es complejo porque eso implica adaptarnos, ¿no? Mitigar, adaptarnos y también modificar métodos productivos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos una gran dificultad de los países en desarrollo, que es que mientras pensamos en la sostenibilidad tenemos que también contemplar nuestra estructura productiva. Entonces, nuestra estructura productiva... Sí, el PBI, ¿no?, que tenemos como nación, que nos permite a nosotros generar empleo, producir, se sostiene con energía. Entonces, sería, digamos, muy, muy lírico decir, dejemos de utilizar ya energía térmica o energía de hidrocarburos. Ahora, no podemos hacerlo, porque ningún país en el mundo puede hacerlo ya. Por eso tenemos metas como países en el mundo, digamos, a partir del Acuerdo de París, que fue en el 2015, tenemos una meta que es el 2030-2050, ¿no? Entonces, para el 2030 tenemos que reducir gases de efecto invernadero que son los que generan el calentamiento global. El calentamiento global se explica a partir de la bajante del río Paraná. Bien, pero entonces, quiero ir a lo del mar. En cuanto, sí, a la actividad offshore. Sí. La actividad offshore, obviamente, lo que busca es tener recursos hidrocarburíferos. Entonces, sí, es una actividad que es compleja porque en algunas etapas podría traer elementos contaminantes. La prospección sísmica, que es el inicio, es para evaluar dónde hay posibilidades de captar hidrocarburos, se hace a partir de una técnica utilizada con aire comprimido, que se generan bombas de aire comprimido, que eso afecta a la fauna ictícola, que incluso aleja el periodo de reproducción de muchos peces e incluso a mamíferos los hace perder orientación y eso produce que muchas veces haya ballenas en las costas, ¿no?, u otros mamíferos. Por tanto, como la actividad es compleja en el marco de esto que venimos hablando, la transición ecológica para llegar al punto de sostenibilidad, nosotros nos tocó en esta etapa evaluar un intento de prospección sísmica, un proyecto de prospección sísmica que fue firmado en la etapa del gobierno de Macri y que nosotros lo que vimos y asistimos ante la audiencia pública, donde se anotaron cerca de 500 personas, un 95% de personas en contra y solo un 5% a favor. Por tanto, lo que nosotros planteamos al final de esa audiencia pública es que un proyecto de exploración sísmica o prospección sísmica y de offshore está condicionado en nuestro contexto a definir, que nosotros como país definamos una política de descarbonización. Sé que son palabras medio complejas a veces, sí, pero lo que quiero decir es quiero... lo siguiente: si nosotros no aumentamos el porcentaje de energía renovable en nuestra matriz energética, digamos, no sería difícil para nosotros hoy avanzar con proyectos de offshore. No, o sea, no lo van a autorizar como ministro. Yo no estoy diciendo eso porque yo no defino la política energética. ¿Sí? Ahora, yo soy ministro de Ambiente, sí, no ministro de Energía. Pero bueno, como ministro de Ambiente, sí, ¿no aprueban que se explote el mar argentino en búsqueda de petróleo? Bueno, a partir de esa primera audiencia pública, los proyectos, los contratos contraídos en la gestión anterior, de Macri, nosotros dijimos, esta situación de una empresa que a la altura de Mar del Plata, ¿no?, bastantes millas para adentro del mar, pero a la altura de Mar del Plata, pretenden hacer una etapa de prospección sísmica para después, captar hidrocarburos de forma offshore, lo que primero tenemos que hacer es definir nosotros una estrategia robusta de incremento de energías renovables. Ministro, ¿no? Hoy en el país solamente tenemos
8% de nuestra matriz energética sí. es renovable. Uh-huh. Necesitamos cumplir una meta que incluso el mismo nuestro presidente se ha comprometido ante pero ahí la pregunta, a ver, la pregunta es si todos ustedes piensan parecido, porque voy a un tema muy concreto. Está claro que no. La prohibición de la cría sí. de salmón había sí. generado un cortocircuito. Vos tuviste una postura, sí. Culfas tuvo otra postura sí. y público, porque esto fue sí. un debate público. Sí. En este sí. tema, sí. también hay diferencias. ¿Cuál es la postura de Cavandier sí. y cuál crees que es la postura de otro sector del gobierno? Es decir, por ejemplo, si ahí no se ponen de acuerdo. Primero lo que quiero decir es que es lógico que existan visiones distintas dentro de un gobierno, porque existen dentro de una sociedad, es porque la agenda ambiental, si bien no es nueva, se ha incrementado la voluntad de muchos ciudadanos de atender las situaciones ambientales, justamente porque en un contexto de pandemia como el que vivimos, está en crisis el próximo tiempo, está en crisis. Estamos en emergencia. Hay una crisis también. Productiva, hay una crisis económica, hay una crisis social, es decir, porque no hay previsibilidad, ¿no? Lo que nos demostró la pandemia es que la sociedad, con las tecnologías, con el conocimiento científico, pensábamos que teníamos todo resuelto, que podíamos planificar de acá a 50 años, lo que nos mostró la pandemia es que no hay previsibilidad. Bueno, pero ahora, entonces, volviendo a la pregunta de Schurman. La pregunta ambiental, sí. ¿qué va a pasar con nosotros entre los próximos 10, 20 años? Es lógica y más lógica es que se lo hagan los más jóvenes, las y los más jóvenes. No, el gobierno, son ellos porque los que quiero volver de el nuevo. Día de mañana sí. van a vivir en un contexto que las decisiones las tomamos nosotros. Las están empujando los jóvenes y las organizaciones ambientalistas hace mucho tiempo, pero la pregunta de Schurman creo que sí. va hacia las decisiones políticas de este gobierno. ¿Se toman en conjunto, por ejemplo? Sí. ¿Tenés diálogo como ministro de Ambiente sí. con Guzmán? Con Culfas, más allá de que tengan sí. diferencias, ¿pueden llegar a sí. consensos para tratar de tener un modelo de producción y repensarlo en base a la emergencia climática? A veces tenemos acuerdo y a veces no. Pero, digamos, ¿es más el acuerdo o el desacuerdo en ese sentido? No, siempre buscamos llegar a un punto de acuerdo, por supuesto, porque de hecho somos parte de un mismo gobierno y queremos el desarrollo de la Argentina. Mi posición es clara, nosotros pensamos que el desarrollo, la única manera del desarrollo es el desarrollo sostenible. Es decir, ¿qué significa sostenible? Pensar en las próximas generaciones. Es decir, entonces eso nos lleva a poner el acento sobre algunos puntos que nosotros tenemos que hacer un ejercicio, la sociedad mundial tiene que hacer un ejercicio para repensar métodos productivos. Ministro. Sí. No, veo que nos cuesta mucho tratar de encontrar un debate superador, incluso en este programa y en esta charla. Quiero sí. decir, ¿por qué no se puede superar la instancia de a favor y en contra? ¿Por qué no se pueden entender esas complejidades? Me pregunto si no tiene que ser hasta un objetivo de política pública abrir un debate respecto de, bueno, en función de nuestras necesidades de desarrollo, que son concretas, usted las mencionaba, yo le agrego la recepción de divisas, por ejemplo, sí. fundamentales para el funcionamiento de un país como el nuestro, sí. Y por otro lado, el impacto ambiental en que una sociedad está dispuesta a tener para lograr esos niveles de desarrollo. ¿No debería ser objeto de política pública armar debates superadores sí. de estas confrontaciones tan concretas? Lo cierto es que nuestro país tiene 200 años en discutir un modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de desarrollo productivo que nos contempla a todos, donde todos podamos estar adentro. Los famosos acuerdos de 10 años, 20 años, digamos, que nunca se logran. Es decir, todavía seguimos debatiendo si queremos un país industrializado o queremos un país timbero. Los que se fueron querían un país timbero y primarizado. Nosotros pensamos que la actividad primaria, la actividad agropecuaria, es fundamental, pero también es muy importante que busquemos niveles de industrialización. Entonces, en ese contexto, que tienen impacto ambiental. Bueno, justamente es la posición que tenemos nosotros hoy ante los organismos que, concretamente ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque los que se fueron nos dejaron 44 mil millones de dólares de deuda que no se usó para ensanchar la economía, que no se usó para generar empleo, se usó para la timba financiera. Tenemos una oposición hoy, que antes fue gobierno, que tiene una enfermedad crónica. Esa enfermedad crónica se llama timba financiera. Ellos, cada vez que gobiernan, aumentan más. De hecho, los que se fueron, el macrismo, aumentó más que la dictadura y el menemismo juntos. Ahora, hay un tema. Entonces, lo que nosotros le decimos hoy al Fondo Monetario, y se lo dijo el presidente el 22 de abril, es nosotros queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares
para el vencimiento de deuda, 17 mil millones de dólares el año que viene, conseguirlos, no podemos hacerlo sin contaminar. Ahora, claro, ministro. Entonces, ¿qué mejor que un porcentaje, el Fondo Monetario nos canjee un porcentaje de esa deuda y nosotros, en vez de darle los dólares, lo usamos para tener parque eólico y parque ambiental? Yo entiendo, parque eólico y parque ministro, solar. Ministro, yo entiendo que hay sí, marcadas diferencias respecto al gobierno anterior en muchos temas. Sí. Hay en uno que me parece que hay una continuidad que nadie se anima a tocar, que son las mineras. ¿Qué pasa con las mineras? ¿Cuál es la postura que tiene el Ministerio, teniendo en cuenta que está a cargo de la aplicación de las leyes, por ejemplo, la ley de glaciares? Sí. Hay muchas mineras actuando y que de alguna manera transgreden esas leyes, ¿no? Sí, que están en zonas, por lo menos más de 40, sí, en zonas que están prohibidas por la ley. ¿Qué están haciendo como Ministerio de Ambiente? No, a ver, la mega minería, todos sabemos que deja pasivos ambientales que muchas veces llevan años y años contemplarlos o resolverlos, y eso es un problema, ¿sí? Al mismo tiempo, hoy estamos ante una situación de estrés hídrico en el centro de la cordillera de nuestro país. Es decir, Mendoza, San Juan, Neuquén, son provincias que están en estrés hídrico. Entonces, ustedes saben que la minería usa agua justamente para hacer el proceso de productivo para llegar al mineral. Al mismo tiempo, no tenemos que dejar de contemplar que para tener parque eólico, para tener parque fotovoltaico, solares, se necesitan minerales. Para tener baterías necesitamos litio, para comunicarnos por el celular necesitamos minerales. Para tener cámaras, para tener infraestructura tecnológica, para poder transmitir por internet, por fibra óptica, necesitamos minerales. Entonces, lo que tenemos que hacer es contemplar los escenarios, poner todas las variables y analizar cuál es la mejor manera de tener un desarrollo minero que no deje pasivos irreversibles. Cosa que hasta ahora, ¿sí?, no está sucediendo. No, nos queda poco tiempo de la entrevista y no quiero dejar de preguntarle por la ley de humedales, que en un momento pensamos va a salir y está ahí congelada. ¿Va a salir? ¿Va a perder estado parlamentario? ¿Qué pasa con la ley de humedales? Ojalá que salga. Ha tenido dictamen de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Tiene más giros. Obviamente nosotros estamos interesados y muchos legisladores también de que se pueda debatir para llegar a esa ley de humedales. Necesitamos esa ley de humedales, necesitamos una ley de envases, necesitamos una ley de estudio de impacto ambiental, necesitamos mejorar la ley de bosques que decía antes, tenemos que penalizar el delito de desmonte, ¿no? Porque hoy no es un tipo penal, pero cualquiera desmonta e incluso lo contempla dentro de sus costos. O sea, y no hay poder de policía y no hay justicia que pueda condenar al que desmonta. Y hoy desmontar es un delito gravísimo, no solamente en términos de lo que nosotros queremos que sea un delito penal, sino también es un delito ambiental gravísimo, porque preservar nuestros bosques nativos nos permite tener la humedad suficiente, los servicios ecosistémicos, para que toda la fauna silvestre que anida en estas cuencas forestales siga viviendo ahí y no trasladen esos virus que naturalmente existen, no se trasladen a los humanos. De hecho, hoy estamos en el marco de una pandemia donde se explica a través también de que esas enfermedades que pasan de animales silvestres, de fauna silvestre a humanos, es lo que nos tiene que poner en contexto y nos tiene que hacer pensar la importancia de mantener en pie el bosque nativo. Bien. ¿No? Ministro, gracias. Por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.